Dios los bendiga, amados hermanos. Soy el pastor Francisco González. Por la gracia de Dios estamos pastoreando la congregación Jesucristo de la Respuesta ahí en Ciudad Juárez. Y le doy gracias a Dios por que me brinda nuevamente una oportunidad de poder estar aquí en el Canal 38. Gracias a Dios por los directivos del Canal 38. Nuestra hermana Grace también que nos abre este espacio. Gracias por todo su equipo de trabajo que le ayudan aquí en este canal para transmitir los programas. Gracias a Dios por ello. Antes de entrar a lo que es el tema que vamos a compartir con ustedes, yo quiero dejarle unas palabras a nuestros hermanos pastores que me acompañan para que ellos se presenten ante ustedes. Gracias. Amén. Dios los bendiga. Hermanos, estamos contentos con el Señor, estar una vez más aquí en el Canal 38. Saludos y bendiciones a todos los que miran la programación. Estamos pastoreando ahí en Ciudad Juárez, en el templo Monte Sinaí del Concilio Jesucristo la Respuesta. Amén. Saludos a la iglesia que estamos en la colonia Los Alcaldes. Bendiciones. Sí, amén. Pastor Luis. Amén. Dios los bendiga, bro. Vine con Pastor Francisco y Pastor Ballén a acompañarles y da la palabra de Dios. Dios los bendiga, a sí, ver amén. Si reciben lo que Dios tiene para ustedes. Sí, amén. Vamos ahorita, antes de entrar al programa, amados televidentes, queremos continuar invitándoles a todos ustedes, todas las personas que se han estado alimentando de alguna manera a través de los temas, de las prédicas que se comparten aquí en el Canal 38. Les continuamos invitando para que sigan enviando sus donativos aquí al programa. Aquí hay gente que lo puede atender, las librerías allá autorizadas en Ciudad Juárez también. Usted puede enviar sus donativos porque con ese donativo se hace posible de alguna manera que se sigan transmitiendo los programas, pastores, que programas tan lindos, tan especiales, con los cuales mucha gente al escucharlos han recibido bendición poderosa de parte del Señor. Entonces le invitamos, amado hermano, amado amigo, amado televidente, que se continúe apoyando el Canal 38. También le invitamos a toda esa gente que ahorita está pendiente del programa, también le invitamos para que hable ahorita el programa. Hay gente que está ahí lista en los teléfonos para atenderle, para escucharle. Si usted tiene alguna petición de diferente tipo, no sé qué tipo de situación esté ahorita usted pasando, pero sí usted puede hablar, ¿no? Con esa seguridad de que hay un grupo aquí que la puede atender, ¿verdad? Puede orar también por su necesidad o su petición. Y al final de lo que viene siendo ahorita el programa Unidos en el Amor de Cristo, vamos a dejar unos minutos, los últimos minutos, unos 10 minutos, para poder orar nosotros también por sus peticiones. Así que le pedimos que hable, amado amigo, amado hermano, ahorita el programa. Si está usted ahorita enfermo, si tiene una petición, si conoce de alguien que está pasando por alguna necesidad, usted puede ahorita hablar al programa, pedir, exponer esa petición, pedir oración, y todos juntos vamos a orar ahorita al terminar el programa por esa necesidad. Entonces le invitamos para que usted continúe hablando el programa, no deje de hablar, hable, se lo pedimos para que podamos nosotros también orar, y seguramente Dios va a hacer algo bonito el día de hoy. Hoy Dios tiene algo especial, como todos los días, cada día son nuevas las misericordias del Señor, y Él tiene algo bonito para usted en esta ocasión, y nosotros lo queremos con todo el corazón. Que Dios puede sanarle ahí donde usted se encuentra, Dios puede darle fuerzas, Dios puede restaurar también su matrimonio, Dios puede tratar con su hijo, Dios puede hacer algo bonito también con la persona por la cual usted está orando. Hoy Dios va a hacer algo tan lindo, tan bonito. Usted puede hablar aquí al canal, hay gente que lo va a atender, puede hablar al 915-532-8518 para la gente que está allá en Ciudad Juárez. Vuelvo a repetir, el 915-532-8518, usted puede marcar aquí a este número y va a haber gente que le va a estar atendiendo. Así que los invitamos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de hablar de palabras de fe, que ese es el tema que hoy vamos a tocar, basado en un versículo que está en la Carta a los Romanos, en el capítulo 12, en su verso 3, hay una expresión que yo quiero utilizar para desarrollar este tema, que ahorita los siervos de Dios van a estarme ayudando también para compartir algo bíblico, amén, que pueda reforzar su fe ahorita en este momento, ¿no? Porque yo sé que
que pasamos por diferentes procesos, dificultades en la vida y retos también en la vida, donde se requiere realmente estar conectados con Dios y se requiere que esa medida de fe que Dios ha puesto en nuestro corazón se tenga que activar también. Entonces, yo creo que Dios va a obrar hoy en nuestra vida. El tema de hoy es Hablemos Palabras de Fe, es el tema de hoy, basado en la carta de Romanos capítulo 12, verso 3, dice de esta manera, amado amigo, amado televidente, dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida, dice, de fe que Dios repartió a cada uno. Esa es la parte que yo quiero utilizar, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A través de la Sagrada Escritura, amado hermano, amado amigo, nos damos cuenta cómo a través de la Escritura la Biblia nos enseña que muchas batallas que enfrentaron siervos de Dios y enfrentó el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, nos damos cuenta que muchas de esas batallas, las batallas que ellos enfrentaron, todas esas batallas las ganaron con el simple hecho, pastores, de haber afirmado, amén, la victoria, o haber pronunciado la palabra en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová, de los ejércitos. Hay muchos ejemplos de ello, ¿no? Probablemente no alcancemos a mirar todos esos ejemplos, pero sí la Biblia nos enseña, ¿verdad? Nos demuestra de alguna manera, nos damos cuenta a través de esas historias verídicas que se encuentran aquí en la Sagrada Escritura, cómo es que esas batallas se ganaron. Cuando nosotros lo analizamos, nos damos cuenta que esas batallas se ganaron cuando ellos afirmaron la victoria, cuando ellos hablaron la palabra en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vamos a, por ejemplo, podemos hablar algún ejemplo de ello. En el caso, por ejemplo, de David, ¿no? Que cuando él enfrentó en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versos de 40 al 45, habla de acerca de que David enfrentó al gigante. El gigante se burla, ¿no? Cuando mira que él es un jovencito, pero David con mucha firmeza, ¿no? Él expresó una palabra de fe cuando él dice: tú vienes contra mí con lanza y jabalina, espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre, dice, de Jehová, de los ejércitos. Nos damos cuenta cómo él afirmó esa palabra. Iba muy seguro, pensando, confiando de alguna manera, no en él, confiando en el Todopoderoso, en el Unipotente, el quien puede realmente hacerlo todo, porque no existe nada imposible para él. Pero nos damos cuenta a través de este pasaje cómo es que este joven lo afirmó, ¿no? Cómo solamente dijo la palabra, ¿verdad? Y sucedió algo impactante, porque la historia concluye diciendo que venció al gigante, ¿no? Quienes le tenían miedo, amén, al gigante, que era el ejército de Israel, se dieron cuenta cómo este jovencito iba con fe, creyendo en el Todopoderoso, en el Omnipotente, pero cómo él lo expresó: tú vienes contra mí de esta manera, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Encontramos otro ejemplo, por ejemplo, en el caso del ejército de Israel, ¿no? Que se encuentra en Josué capítulo 6, verso 20, ¿no? Había indicaciones para enfrentar a los de Jericó, ya sabemos la historia, tenían que dar algunas vueltas al final del último día, ¿verdad? Donde tenían ellos que dar las últimas vueltas. Dice que la indicación era que solamente tenían que gritar, ¿no? Pero dice el párrafo de esta manera, dice que y el pueblo gritó con gran vocerío, dice, y los muros se cayeron. Vea cómo solamente expresaron, afirmaron la victoria, porque no se sabe realmente qué fue lo que hayan expresado, hayan dicho, ¿no? No se sabe. Algunos dicen que fue un grito de júbilo, bueno, no realmente no lo dice, pero si nosotros nos damos cuenta en los versos de atrás del capítulo 3, capítulo 5, nos damos cuenta que ya las indicaciones las había dado Dios. Se lo dijo a Josué, que le dijera al pueblo que antes de entrar hicieran esto y esto y esto, que cuando ya estuvieran ahí solamente gritaran. Todo indica que afirmaron realmente, cuando ellos gritaron, afirmaron la victoria, porque ya Dios les había dicho que les iba a dar la victoria. Entonces nos damos cuenta a través de la escritura y la palabra, la importancia, ¿no? De expresar fe, de hablar fe, eso es tan importante. A través de la Biblia nos damos cuenta que esas batallas se ganaron por el hecho de que la gente, los siervos de Dios o el ejército de Israel, amén, afirmaron victoria, hablaron la palabra en el nombre,
en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Todopoderoso, en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Dios. Amén. Entonces, hoy queremos hablar acerca de esa importancia, de lo importante que es, amén, hablar palabras de fe. Y yo quiero dejar esta parte al Pastor Guillén, amén, de esa importancia, Pastor, ¿no? Porque regularmente nos cuesta el tener que expresar esas palabras de fe. Comúnmente cuando pasamos por algún detalle, algún problema, alguna circunstancia, alguna crisis, amén, regularmente lo que suele pasar es que expresamos todo lo contrario, ¿no? A veces se nos salen palabras a la veces negativas, amén, en lugar de afirmar, amén, en lugar de hablar esas palabras de fe o esas palabras positivas que van acorde a la voluntad del Todopoderoso, del Omnipotente. ¿Qué nos puede decir usted respecto al primer punto que vamos a tratar de la importancia de hablar palabras de fe? Porque el tema de hoy, amado amigo, amado televidente, hablemos palabra de fe. Es tan importante. Dios siempre ha querido, a través de todos los tiempos, que quienes hemos confiado en Él podamos siempre expresar palabras de fe. Esto es tan importante. Amén. Vamos a ver cosas impactantes, poderosas, cosas que podrían pasar por el hecho de asegurar, por el hecho de afirmar algo que ya Dios dice en su palabra. Amén. Dejo esta parte al Pastor Guillermo. Amén, hermanos. Bonito tema, amén. El tema general, como lo dijo el Pastor Francisco, amén. Hablemos palabras de fe, amén. Y estos tiempos se prestan, amado televidente, se presta para declarar palabra de fe en nuestros hijos, en la familia, en nuestra vida. Estamos viviendo tiempos preciosos, tiempos también difíciles, y hay ocasiones que necesitamos una palabra, y la Biblia habla de muchos hombres y mujeres de fe, amén, como cuando también Esther, amén, una mujer también atrevida, una mujer que le creyó, apoyada por su tío también, ¿verdad?, y que la aconsejaba, pero esta mujer creyó que Dios, que Jehová los iba a ayudar y que Jerusalén no iba a ser destruida, amén, que el judío no iba a ser destruido, y declaró una palabra de fe, amén, como nuestro pastor daba esas dos historias preciosas, una de David, amén, que dice uno de los versículos que este gigante los tenía atemorizados, que los tenía espantados, los tenía asustados, y hasta el rey Saúl lo tenía asustado, y este muchacho fue a llevar alimentos a sus hermanos y una porción también de alimento al rey, y él mira las circunstancias, pero David ya había tenido también un encuentro ahí mientras cuidaba ovejas, que él le declara una palabra muy poderosa al rey Saúl, un hombre atrevido, un hombre que sabía de guerra, y llega David con Saúl y le dice, no, este gigante no va a asustar más al pueblo de Israel, y él le declara, tú vienes con lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el verso 9, hay dos palabras muy importantes, amén, que habla el apóstol a los romanos. Una de ellos es confesar, y una también es creer en el corazón, amén. Y cuando creemos, amén, que somos hijos de Dios, amén, porque eso es lo primer que tenemos que creer también, que somos hijos de Dios y que Dios nos ha dado autoridad. Y dice ahí en el libro de Juan, capítulo 1, en el verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, amén. Entonces es una palabra poderosa, amén. Si somos hijos de Dios, son hijas de Dios, tenemos que creer, amén, que a pesar de la circunstancia que estamos viviendo, a pesar de la enfermedad que se está viviendo, el problema que se está viviendo, creer, declarar esa palabra, una palabra positiva, amén, una palabra que para derribar esas fortalezas del enemigo, amén. En veces etiquetamos a nuestros hijos o nos etiquetamos a nosotros mismos, es que ya lo intenté, no voy a poder, pero hoy, este día, Dios te habla de una manera directa, usted que está allí en el televisor, usted que está a través del internet en otra ciudad, en otro país, Dios te habla de una manera directa, amén, que declares palabra de fe en tu vida, en tu matrimonio, en tu negocio, allí alrededor donde tú te mueves, en el círculo donde tú te mueves, vamos a empezar a declarar una palabra de fe y Dios va a empezar a obrar, amén. El enemigo va a venir a querer intimidarnos, pastor, como es el trabajo del enemigo, venir a desinflarnos, venir a decir que no somos nada, pero la palabra nos da un título, que somos hijos de Dios, pastor. La importancia, no estamos mirando hoy, porque es el tema de hoy, amado televidente,
la importancia de hablar, amén, palabras de fe, que es el tema de hoy, ¿no? Y a través de la Escritura nos damos cuenta cómo la Biblia nos dice que hay una medida de fe, amén, que Dios ha puesto en nosotros, que en ocasiones no se ha activado, ¿no? En ocasiones ahí la tenemos, pero hace falta activarla. Y eso es lo que vamos a estar mirando ahorita un poquito más adelante. Hoy usted decía de la importancia de asegurar, ¿no, pastor? De afirmar, porque eso es hablar fe. De hablar lo que ya Dios dice que somos, sí, de alguna manera, ¿no? Porque a través de la Biblia nos damos cuenta que Dios dice que somos, por ejemplo, quienes hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, dice que somos sus hijos, ¿no? Amén. Entonces, vea, ¿quién lo dice? Lo dice Dios. Nosotros tenemos solamente que afirmarlo, ¿no? Porque, de hecho, puede llegar de repente la duda, ¿no? De repente llega quien pregunta, ¿a poco tú eres un hijo de Dios? ¿A poco, cómo me lo demuestras? Expresiones como esas, ¿no? Pero la Biblia lo dice. De hecho, usted citó, pastor, la importancia de expresarlo, ¿no? Es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Entonces, la escritura nos asegura algo, ¿no? En cuanto a expresar, hablarlo, es tan importante. Si la Biblia dice que somos hijos de Dios, entonces nosotros, una vez que lo hemos recibido, tenemos que creerlo, pero tenemos también que expresarlo, tenemos que hablarlo. Eso es hablar palabras de qué. Palabras de fe. Ahora, esto es tan importante, amado hermano, amado amigo, el expresar cosas positivas es tan importante. De hecho, en un proverbio 18:21 dice que la muerte y la vida está en el poder de la lengua, ¿no? O sea, la manera como nos expresamos es tan importante. Expresamos cosas negativas y definitivamente van a llegar cosas negativas, van a suceder cosas negativas. Expresamos cosas positivas, hablamos fe, hablamos vida, amén. Van a ocurrir cosas poderosas, cosas hermosas de parte del Todopoderoso, del Omnipotente. Entonces es tan importante. Ahora, en ocasiones cuando se pasa por momentos tan difíciles, cuesta probablemente hablar esas palabras de fe, ¿no? Porque probablemente alguien puede estarse preguntando ahorita o diciendo, bueno, es que no es tan fácil. Es que los pastores que están ahorita compartiendo el tema, a lo mejor no han pasado por lo que yo he pasado. Probablemente alguien lo esté pensando ahorita. Seguramente alguien está pasando por alguna necesidad, algún problema, alguna dificultad. A lo mejor todo eso los ha llevado a tener de repente que expresar cosas no positivas, a lo mejor. Pero qué importante, amado amigo, amado hermano, que lo intentes, que lo logres. Es tan importante que hablemos palabras de fe, que es el tema de hoy. Dice, mire lo que dice un párrafo. El salmista se expresó de esta manera. En el Salmo 116, verso 10, dice esta manera. Dice, creí, dice, por tanto, dice, hablé, estando afligido en gran manera. Amén. La fe realmente no debe de ser muda, amado amigo, amado hermano. La fe se tiene que expresar, la fe se tiene que exclamar de alguna manera. Por eso el punto número uno es hablemos palabra de fe, ya que la fe no debe de ser muda, se debe de expresar. El salmista dice, creí, dice, por tanto, dice, hablé, estando afligido yo en gran manera. En ese momento de aflicción, en ese momento tan duro que él está pasando, en ese momento él le cree a Dios y lo expresa. Es lo importante de expresarlo, ¿no? Que hoy lo que estamos hablando, si estás pasando por alguna dificultad, algún problema, créele a Dios, créele al Señor, exprésalo, dile, di así. Dios dice en su palabra de esta manera, él dice que no estoy solo. Desde el día que lo acepté como mi Salvador personal, él me protege, él me cuida. Él está pendiente de mí, Él está pendiente de las situaciones que estoy pasando. Exprésalo, dilo, no le des cabida a lo otro, al tener que expresar cosas, amén, que no vayan al agrado de nuestro Dios, probablemente cosas negativas, amén, provocadas probablemente por crisis matrimonial, crisis en la familia, amén, problemas económicos, por oraciones a veces, amado pastor, amados pastores, oraciones a veces que se han prolongado, a veces se ha estado pidiéndole a Dios por algo, se ha estado orando y no ha ocurrido en el momento que usted esperaba, se ha prolongado un poco más y probablemente eso ha provocado que de repente de tus labios salgan cosas que no deben de salir, cosas a lo mejor negativas, y ahí te ha costado a lo mejor decir, Dios, yo te creo, sé que tú me has escuchado.
llegado y espero que en cualquier momento tú obres, que espero que en cualquier momento ver esa respuesta tuya. A lo mejor eso ha costado en ese momento de problema, en ese momento de crisis. No lo dudo, no dudo que eso tú estés ahorita esté pasando, pero yo te quiero decir que es tan importante que en medio de la dificultad y en medio del problema expreses, amén, y digas, te creo, Señor. Expreses palabras de fe, algo que ya Dios ya lo dice en su palabra, decía el pastor Guillén, como por ejemplo lo que Dios ya dice respecto a nosotros, una vez que lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, créele a Dios que eres ahora un hijo de Dios. Eso lo dice la Escritura. Por eso dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11 y 12, a lo suyo vino, dice, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, dice, de ser hechos, que hijos de Dios. O sea, cuando abriste tu corazón al Señor, desde ahí Dios te ahora te considera un hijo de Él. Por lo tanto, tú lo tienes que afirmar, tú lo tienes que declarar, tú lo tienes que expresar. Esa es palabra de fe, el creer algo que ya Dios dijo que tú eres. Amén, eso es tan importante. Por esta parte, yo se la quiero dejar al pastor Lorenzo, que él comparta algo que él trae también y que quiere compartir con ustedes respecto a la importancia de hablar fe. Amén. Amén, eso, estamos hablando de fe. Y la cosa que quiero practicar, dicen en Romanos 10, 17, que fe viene de qué? Oyendo la palabra de Dios. Amén. Uh-huh. Y eso es lo que le dan el fe. El fe es oyendo la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios, teniendo confianza en la palabra de Dios, uh-huh, fe en Dios, en creyendo lo que Dios dice en su palabra. Amén. Uh-huh. So, el hermano, pastor, hermano Francisco, andaban hablando de que nosotros somos hijos. Y esa es una cosa, que tenemos que tener esa confianza, que sí somos hijos de Dios. Que cuando yo recibí Cristo como mi Salvador, y creyendo en Él, que yo, lo que Él hizo en la cruz, que Él murió por mis pecados, amén, y recetó por mi santificación. Y una cosa, no nomás eso, pero que también, que vienen las promesas que Dios, sí, me dio para mí. Eso es mi fe, que las promesas que Dios vino, que dicen en la Biblia, son para mí, son para mí. Y eso es lo que quiero decir, que yo puedo tener el fe, lo que Dios dice en su palabra. Número uno, que yo sí soy un hijo de Dios. Uh-huh. Y si soy un hijo de Dios teniendo fe, entonces yo tengo esa confianza, uh-huh, amén, a pedirle a Dios, ¿verdad? Como un hijo, a venir y declarar lo que yo necesito en mi vida, amén. Porque cuando Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Dios los puso juntos con nuestro Padre. Sí, amén. Nuestro Padre que está en el cielo, ¿verdad? Por eso nuestro Padre envió a su Hijo, para que nosotros tenemos fe en su Hijo, para que nosotros nos podemos, uh-huh, a sacarse a nuestro Padre. Sí, eso nosotros podemos a pedirlos por fe. ¿Verdad? Por fe. ¿Por qué fe? Porque somos hijos de Dios. Amén. Y tenemos esa confianza sabiendo que nosotros podemos ir a nuestro Dios y pedirle lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Sí. Amén. Sí, amén. Entonces, estamos con el tema, ¿verdad, amados hermanos, amados amigos? La importancia de hablar palabras de fe, que es el tema de hoy, el expresarlo, ¿no? Decir algo que ya Dios dijo que es, ¿no? En este ejemplo dice que la Biblia dice que somos sus hijos. Uh-huh. Una vez que la persona abre su corazón a Jesús, lo recibe como su Salvador personal, dice que somos hijos, ¿no? Entonces, uh-huh, qué importante es expresarlo, qué importante es decirlo, amén, porque es de suma importancia decirlo, ¿no? Expresarlo. Entonces, estamos con el tema
Hablemos Gracias. Palabras de fe, hablemos palabras de fe, que eso es tan importante. Amén, amado amigo, amado televidente. Y vamos a continuar con el tema. Amén, necesitamos entrar al segundo punto que vamos a tratar, pero vamos a ir a un video musical y ahorita regresamos con ustedes. Amén. Estamos nuevamente con ustedes, hermanos. Estamos en el programa Unidos en el Amor de Cristo con el tema Hablemos Palabras de Fe. Hay una medida de fe que Dios puso en cada una de las personas y ahí donde la importancia de activar esa medida de fe, que es lo que vamos a mirar ahorita como segundo punto. Pero quiero retomar un poquito para concluir el primer punto, que es el hablar palabras de fe, ¿no? Y quiero dejarle esta parte al Pastor Guillén. Él nos decía que hay que hablar lo que ya Dios dijo que somos. En este caso, cuando hemos recibido a Cristo, dice que pasamos a ser hijos de Dios. Y eso hay que afirmarlo, ¿no? Aunque vengan los dardos, ¿no?, del enemigo y nos digan, ¿a poco sí?, ¿a poco esto?, ¿a poco aquello? Pues si fallaste, pues si la regaste. O sea, hay que afirmar lo que ya Dios dice de nosotros, ¿no?, que es importante, que somos hijos de Dios. Y la otra parte, amén, se lo voy a dejar al Pastor Guillén para que él nos diga algo más que Dios dice de nosotros, ¿no? Él dice algo más y hay que afirmarlo, hay que creerlo, amén. Amén, hermano, algo muy, muy importante, amén, lo que tenemos de Dios. Tenemos lo que Dios dice que debemos tener, amén, porque como decía el Pastor Lorenzo, amén, que venimos a Cristo y vienen esos regalos, vienen las promesas de parte de Dios. Y ahí el libro de Romanos, capítulo 5, verso 5, hay una porción, ¿verdad?, que dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si Dios dice que tenemos el amor, amén, entonces vamos a hablar cosas positivas, cosas llenas de amor y también algo bien, bien maravilloso, amén. Podemos hacer lo que Dios dice que podamos hacer, amén, porque Dios capacita a la persona cuando viene el Espíritu Santo, cuando le pedimos a Dios que cambie nuestra vida, que perdone nuestros pecados, viene el Espíritu Santo y nos limpia, nos capacita, amén, y nos da esa habilidad para poder derramar ese amor en las almas necesitadas. Pero también el tema general es hablar palabras, palabras de fe, amén. Y hoy en día nuestro vecino, nuestra familia necesita una palabra de fe y Dios dice que podemos hacer, amén, lo que Él quiere que hagamos, amén, porque Él nos capacitó y lo podemos ver ahí en el libro de Marcos, amén, capítulo 16, donde Dios le da autoridad a usted que nos está viendo. A veces que usted dice, es que yo no puedo hacerlo. Sí, Dios le dio una medida de fe, como dijo el Pastor Francisco, experiméntelo, amén, dice ahí la Escritura, y estas señales seguirán a los que creen, amén. Usted ya le creyó a Dios y por ver el simple hecho de haberle creído a Dios, Dios la ha capacitado, que la ha hecho su hija, la ha hecho su hijo y le ha dado el amor y el Espíritu Santo y le ha dado esta autoridad. Amén. Usted tiene autoridad en esos labios, amén, en esa boca, porque ahora Jesús está en el corazón, hermanos, sí, pastores, sí, y debemos declarar palabras de autoridad en los enfermos. Si hay alguien enfermo, en el nombre de Jesús, sí, si hay algún problema que estamos viviendo en familia o en la persona de uno mismo, en el nombre de Jesús, eso es una palabra de fe, hermano pastor. O sea, hablar lo que Dios dice que podemos hacer nosotros, amén, en su nombre, ¿verdad? Porque todo es en el nombre del Señor. Entonces, amén, la persona que ha recibido a Cristo como su salvador personal puede orar por otras personas, puede poner manos sobre otras personas y hablar esa palabra de fe que ya Dios lo dijo, ¿no? Estas señales seguirán a los que creen, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, van a hablar nuevas lenguas, van a poner manos sobre los enfermos y los enfermos van, dice, y van a sanar. Qué importante, por eso, amado amigo, amado hermano, el hablar palabras de fe. Qué importante que le puedas creer a Dios en este día, que tú puedas abrir tu corazón al Señor. Si alguien está mirando el programa y ese alguien no tiene a Cristo en su corazón, no lo ha recibido, hoy invítalo a entrar a tu corazón. Significa que tú lo invites a ser el dueño de tu vida, significa que tú le pidas perdón por tus pecados. Y si hay alguien que ya lo aceptó, ya lo recibió, pero de repente su fe tambalea, de repente llega una crisis muy fuerte que lo tambalea y en ese momento
se le dificulta declarar palabras de fe, hablar palabras de fe, dígale a Dios hoy, dígale a Dios, fortalece mi fe, fortalece mis convicciones, porque en cada crisis, en cada momento difícil que tenga que pasar, te quiero honrar, quiero expresar palabras de fe, palabras que te crean, Señor, quiero afirmar lo que tú ya dices en tu palabra, que soy tu hijo, que estás conmigo, que todas las cosas nos ayudan para bien, a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados, que no hay nada, no hay nadie que nos pueda separar de tu amor. Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Díselo al Señor en este día. Dios va a obrar algo muy especial en su vida. Usted puede hablar al canal, aquí hay personas que lo pueden atender de Ciudad Juárez, puede hablar al 915-532-8518. 915-532-8518. Puede pedir oración y ahí va a haber alguien que va a orar por usted y al final vamos a estar orando por esa necesidad. Segundo punto es, si la Biblia dice, porque eso lo dice la Escritura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Punto número uno es, hablemos palabras de fe. Lo segundo es, hay que activar esa medida de fe, porque Dios puso ya una medida de fe en tu corazón, en tu vida. Solamente es que tú la tienes que activar. ¿Cómo hacerle? Y ahí donde quiero dejar esta parte al pastor Lorenzo para que comparta algo. Y ahorita regresamos a esta otra participación del pastor Guillén para que él nos diga un poquito más del capítulo, del punto número 2. Perdón. Dejo esta parte al pastor Lorenzo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. La parte de lo que yo quiero decir cuando andamos hablando de Romanos 12. Uh-huh. Que Dios los da un parte de fe, porque Él los da esa parte de fe para hacer una bendición, para servir, ¿verdad? ¿Y para servir quién? Pues servir a la iglesia de Dios, ¿verdad? Porque estamos ahí para servir. Dios los da esa parte de fe para servir. Pero no nomás eso, hermanos. Dice en 1 Corintios 14 que demos a seguir el amor. Amén. Porque si tenemos el amor de Dios, eso es lo que me va a mover para hacer una bendición a la iglesia de Dios. Amén. Y eso es lo que nos movemos en fe. No nomás en fe, pero el amor de Dios, ¿verdad? Para hacer, recibir los dones de Dios. Y necesito esos dones de Dios, pedirle los dones de Dios para hacer una bendición a la iglesia de Dios. Amén. Porque las cosas que la iglesia necesita, entonces Dios los va a dar lo que nosotros necesitamos para hacer una bendición a la iglesia de Dios. Eso es la cosa, lo que nosotros debemos de pedir, ¿verdad? Los regalos los regalos espiritual. Para que nosotros podamos levantar la iglesia. Amén. Porque es el único modo que nosotros podemos levantar la iglesia, es por la palabra de Dios y los regalos que Dios los dio a nosotros para levantar o aceptar la iglesia de Dios. Amén. Y eso lo dejo con usted, sí, hermano. Sí. Sí, amén. Ahora vamos a tocar el punto número 2, ¿no? La importancia de activar esa medida de fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Miramos a través de la Biblia ejemplos, pastores, de personas que tuvieron que activarlo, ¿no? O sea, ahí tenían esa medida de fe, pero la tuvieron que activar. Y vamos a mirar esos ejemplos. Quiero dejarle esta parte, pastor, ¿verdad? No solamente es expresar fe, hablar fe, que es el tema de hoy, sino que hay que activar esa medida de fe, porque en muchos de los casos hay gente que no la ha activado. Dios quiere hacer cosas bien bonitas, ¿verdad? Con su familia, con ellos mismos, pero esa fe está ahí, pero no se ha activado. Entonces, hoy vamos a hablar el punto número 2, la importancia de activarlo. Y le dejo esta parte a usted. Amén, pastor. Hermano. Hay que activar la fe, cierto, amén. Muchos tenemos fe, pero no la hemos activado y es el tiempo de activarla. Estos tiempos se prestan para activarla. Dice ahí en Hebreos 11:6, amén, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, amén. Y nuestro pastor Lorenzo, él dio la fuente de dónde viene la fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos la Biblia, encontramos esas historias tan preciosas, amén, donde Dios dio victorias, donde Dios hizo milagros. Y en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 8, vemos una historia bien preciosa de un padre, de un hombre, amén, que tenía enfermo a su trabajador.
Y él era padre de familia, era un patrón, amén, que tenía gente a su cargo. Pero aquí nos sorprende, amén, que cuando él tiene un encuentro con Jesús verbalmente, está platicando, amén, él le dice, no soy digno que entres a mi casa. O sea, ¿cómo él activó la fe? Este centurión, como se conoce en la Biblia, esa historia está preciosa, cómo dialoga con Jesús y impresiona esta palabra, porque él le dice, solamente di la palabra. O sea, el nivel de fe que tenía este hombre, amén, un nivel de fe elevado que, wow, o sea, que... Qué bonito creer así, solamente di la palabra, Señor. Entonces, también Jesús, ahí en el libro de Marcos, capítulo 9, en el verso 23, mismo Jesús dijo, amén, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Entonces, como que estamos dando el primer paso, muchas personas, usted que está viendo este programa, está viendo este tema tan importante, amén, que hablemos de fe, damos el primer paso, creemos en Jesús y sabemos que Jesús es grande, pero a veces nos limitamos, pastor, nos limitamos y decimos, no, eso no es para mí, solamente los pastores o los diáconos, no, Dios capacitó a todos, amén, que hay que activarnos, amén. Sí. Entonces, este hombre, este centurión, activó su fe. Que en un nivel poderoso, también vemos en el libro de Marcos, por el capítulo 7, creo, donde cuando Jesús dice, es que no me es bueno, dice, dale el pan, dice, de Israel a los perrillos. Y esta mujer dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús dice, wow, grande es tu fe, mujer, grande es tu fe. Entonces, sí tenemos que activar nuestra fe, amada persona. Hay un versículo también en el libro de los Hechos, cuando aquella gente no podía llevar, sus familiares le llevaban las prendas de vestir al apóstol Pablo para que orara, ¿verdad? Y cómo activaban la fe, no podían llevar al enfermo, pero llevaban una prenda. Entonces, tal vez tú no estás en esa misma situación, pero activa, di una palabra y créele a Dios. Señor, tú lo dijiste y sigue en oración, sigue buscando el rostro de Dios y Dios tarde o temprano va a cumplir los propósitos en la vida de las personas. El continuar afirmándolo, continuar, ¿no? Que es tan importante, ¿no? El continuar, porque eso es la fe, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo está afirmando y parece como que la situación contraria todavía ahí está, ¿no? Ay. Así parece. Pero cuando uno le cree a Dios, eso es fe, ¿no? Expresarlo, el decirlo y declararlo, el afirmarlo, ¿no? Pues hablábamos al principio que muchas de esas batallas se ganaron con el hecho solamente de afirmar la victoria, decir la palabra en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, qué importante, amado amigo, es el expresar, el hablar fe. Pero el punto número dos también es la importancia de activarla, ¿no? Porque hay una medida de fe que Dios ya puso en el corazón del individuo, de la persona, de sus hijos, amén, y que está ahí paradita, ¿no? Hay que activarla. Mirábamos un ejemplo en este centurión que usted mencionaba, pastor, que tiene su criado enfermo, ¿no? Llega a Jesús, le dice, mira, mi criado está enfermo, no se puede mover y luego está atormentado, ¿no? Un tormento terrible que podía haber sido un dolor, podía haber sido espíritus malos, ¿no? A lo mejor ese tormento provocado por espíritus malos o por un dolor muy intenso también, ¿verdad? El asunto es que estaba enfermo esta persona, ¿no? Y cuando le expone la necesidad a Jesús, Jesús le dice, voy ahí, vamos, amén, y lo voy a sanar. Él inmediatamente obtuvo la respuesta de parte del dador de la vida. Pero en ese momento fue cuando el centurión le dijo, no, detente, Señor, no soy digno de que tú vayas a mi casa, no soy digno de que pises ahí en mi casa. Solamente dice la palabra. Vea cómo este centurión, amado amigo, amado hermano, tuvo que activar esa medida de fe. También la activó. ¿Cuál fue el resultado, la respuesta? Fue que su criado, su trabajador, fue sano por el poder maravilloso de Jesús. Vea la importancia de activar, amén, esa medida de fe. Otra mujer, ¿verdad?, que habla en la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 33 y 34, habla de una mujer que tocó el borde del manto del Señor, dice. Y el Señor preguntó, porque virtud salió de él, dice que él preguntó, bueno, ¿quién fue quien me tocó?
Y le, pues le contestaron, pues, ¿cómo dices que quién fue quien te tocó? ¿Por qué preguntas de esa manera? Si, siendo que es mucha la gente que te viene apretando, de alguna manera es difícil saber quién te tocó. Y nuevamente el Señor dijo, no, es que virtud salió de mí. O sea, en otras palabras, quien me tocó es muy distinto, muy distinta la persona a los que vienen, me vienen tocando aquí, porque virtud salió de mí. Cuando él preguntó, la mujer dice con mucha pena, con mucho temor, se acercó, le dijo toda la verdad y el Señor le dijo de esta manera, hija, tu fe, sí. tu fe te salva, ¿no? Ve en paz y quedas sana de este azote tuyo, ¿no? Entonces vea cómo el Señor no solamente la salva, la perdona, sino que también, ¿qué dice? También la sana. ¿Todo por qué? Porque esta damita activó esa medida de fe. No le importó lo que tenía que hacer para poder llegar donde estaba Jesús, porque no era fácil llegar donde estaba Jesús. Sin embargo, activó esa medida de fe y obtuvo como resultado salvación, perdón de pecados, y obtuvo también que sanidad. Entonces, esta otra parte se la dejo al pastor. Estamos ya a punto de terminar. Se la dejo al pastor Lorenzo. Sí, amén. También... podemos decir también de Pedro, ¿verdad? Cuando vio Jesús caminando en el agua. Y Pedro dijo, si eres tú Dios, permíteme a salir ahí contigo. Es lo que andaba diciendo. Y Dios dijo, vente. So Dios habló la palabra y Pedro lo activó saliéndose de barco. Saliendo de barco, porque él tuvo esa fe, tuvo esa fe a caminar el agua. Eso es cuando él salió del barco, activó esa fe, creyendo lo que Dios dijo, que salió de su palabra, que dijo, ven, ¿verdad? Que venga, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad? Vemos que cuando andaba caminando, ¿verdad? Los problemas, lo que pasó, es cuando vio el tormento, tú sabes, la cosa es cuando ya hace, pero mira, este es imposible, ¿cómo voy a caminar en agua, verdad? Esto es imposible, ¿verdad? Es cuando ya se le olvidó lo que Cristo dijo, que ven para acá, ven para mí, yo te estoy pintando que vengas para mí, ¿verdad? Pero a veces también nosotros no queremos lo que dice en la palabra de Dios. Y los da perdemos esa confianza, ¿verdad? Viendo las cosas que son las cosas en el mundo, que es imposible, pero nada es imposible con Dios y creemos en Él, en su palabra. Y cuando vemos que Pedro se andaba perdiendo, de todos modos, Dios lo ayudó. Cuando Pedro dijo, ayúdame, pero ahí estaba Cristo cuando lo agarró de la mano y lo levantó y lo llevó para atrás en el barco. ¿Para qué? Porque Dios lo ama y cree que cree en Él, ¿verdad? Que seguimos creyendo en Él, lo que Él dice en su palabra. Amén. Entonces, el punto número dos, ¿verdad? Es hay que activar esa medida de fe, ¿no? Miramos algunos ejemplos que ya hemos compartido. Otro ejemplo, por ejemplo, está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, con el asunto de los 10 leprosos. Amén. ¿Cómo activaron esa medida de fe? Porque el Señor le dijo, vayan, muéstrense al sacerdote, ¿verdad? Vayan con él. Y dice que en el transcurso, en el camino, ellos quedaron sanos, ¿no? Sí. Nada más uno regresó a dar gracias, ¿no? Los otros 9 no regresaron, pero los 9 actuaron igual, por el momento actuaron igual al obedecer a la palabra de Jesús, porque Jesús le dijo, vayan, muéstrense al sacerdote, ¿no? Entonces ellos fueron y recibieron los 10 sanidad. Entonces significa que la importancia de activar esa medida de fe que Dios ha puesto en cada uno, ¿no? Sí, que es el punto número 2. El tema de hoy, amado amigo, amado hermano, es hablemos palabra de fe, expresa lo que ya Dios dice que va a hacer contigo, que eres en su nombre, ¿verdad? Exprésalo. Si ya aceptas a Cristo, Él dice que tú eres un hijo de Él. Él dice que está contigo, amén, que todas las cosas ayudan para bien. Créele a Dios, expréselo, dilo constantemente, porque es tan importante, ¿no? Puedes hablar ahorita al programa al 915-532-8518. Hay gente que está ahorita con los teléfonos, te va a atender, va a orar también.
y al terminar volvemos a orar por esas peticiones, esas necesidades. Vamos a estar orando por nuestro hermano May, amén, que Dios haga un milagro en él, que haga algo bonito hoy, que desaparezca toda enfermedad, amén, de su cerebro, del problema que tienes en el cerebro, que Dios sobre de una manera poderosa, y vamos a estar orando. Amén. Pero vamos a hablar el tercer punto que queremos, amén, hoy compartir para concluir. Lo otro, lo tercero es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque de repente llega la duda, y cuando llega nos va a robar bendición, ¿verdad? Va a provocar que se mire interrumpida nuestra relación que tenemos con nuestro Dios, ¿no? Y de eso vamos a hablar. La duda es el ladrón de las más grandes bendiciones, amén. El ladrón de las más grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros, para tu vida, amado amigo, amado hermano, se llama duda, amén. Incredulidad. Sí, y es donde tenemos que tener mucho cuidado. La duda ataca nuestra identidad, amén. Nos hace tambalear, nos hace creer que no vamos a poder, nos hace creer que no lo vamos a lograr. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos 5 minutos, amén. Dejo solamente una parte de 1 minuto, 2 minutos al hermano para que lo comparta y concluimos, amén. Amén. Sí, hay que tener cuidado con la duda, ¿ven? Dice la palabra del Señor que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. La duda es el ladrón, amén, de las más grandes bendiciones, amén. Porque Dios quiere bendecirte a usted que está ahí sentadito en su sofá viendo este programa, este tema tan interesante. Dios tiene tu bendición, pero a veces viene la duda, amén, y no debemos de dudar nada. Hay una guerra continua en la mente, amén. Siempre están allí esos pensamientos positivos, pensamientos negativos, y allí el enemigo se filtra para meter la duda, ¿verdad? Como nuestro pastor Francisco comentaba al principio de este tema tan importante, que en veces llevamos tiempo orando, orándole al Señor para que Él obre la necesidad que tenemos y por el momento no hay respuesta, pero ya Dios está allí escuchándonos, ya Dios nos está fortaleciendo y ahí puede entrar la duda. Mira, ya tienes mucho pidiendo por tu esposo, por tus hijos, por la necesidad, por un buen empleo. No dejes que la duda te visite, porque la duda viene a robar lo que ya Dios ha puesto, hermanos pastores. Sí, amén. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Vamos a terminar ya. No se olvide el tema, amén. Hablemos palabras de fe, que es el tema que hoy estamos compartiendo. La importancia de hablar palabras de fe. El otro punto es que tenemos que activar esa medida de fe. Y lo otro es que tengamos mucho cuidado con la duda, cuidado porque ataca nuestra identidad, amén, lo hizo con Moisés, cuando Moisés dijo, es que yo no tengo palabras, ¿cómo voy a presentar al faraón? Y lo atacó, ¿no? También puede, amén, lograr que te imagines cosas que no existen, y ahí es donde tienes que tener mucho cuidado. Hoy vamos a orar, amado amigo, amado hermano, por ti, vamos a orar por estas necesidades, por Sergio Solís. Vamos a orar por él, por la petición de él. Ángeles, vamos a orar por Ángeles también, por Merín Amaya, amén. Te pido oración por Lorenza Molina, Michelle González también, Irma Domínguez, Hortensia Salas, Erika Domínguez, María del Carmen Díaz, amén, Manuel Tarango, hermana Aguilar también. Se pide oración por Aide Hernández también, por Leticia Miglán, Carmen también, por Carmen Alvarado. Amén, Irma, se pide oración por Irma, Huereque, y la hermana Trinidad. Vamos a orar, amén, vamos a pedir a Dios que haga algo bonito y por May. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias por cada hermano que se comunicó a este programa, cada petición aquí, Señor, que ha sido, Dios, expresada, Dios, en este momento. Yo pido que tú obres un milagro, que te glorifiques de una manera poderosa. Con la gente que ahorita, Dios, está atenta, Dios, al programa, tu obra, si está pasando por un problema matrimonial, glorifícate. Que expresen palabras positivas, palabras de fe, glorifícate de una manera poderosa. Los que están pasando por problemas económicos también, por May te pido, obra un milagro en May, un milagro, Señor, que desaparezca toda enfermedad en el nombre precioso de Jesús. Glorifícate de una manera poderosa. En Rita también, en nuestros hermanos que hablaron al programa, glorifícate de una manera poderosa. En el nombre de Jesús, que reciban bendición, que reciban, Señor, ese milagro.
milagro también. Quienes lo necesite ahorita, reciba ese milagro en el nombre precioso de Jesús, en nombre de Cristo. Gracias, Dios. Gracias porque creo que lo estás haciendo. Gracias por esa gente que estuvo pendiente del programa. Gracias porque hoy recibieron bendición. Bendiciones, lo afirmamos en el nombre de Jesús, en nombre de Cristo. Gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, amado hermano, amado amigo, por estar pendiente de este programa. Confiesa palabras, palabras de fe. Créele al Señor. Activa esa medida de fe que Dios ha puesto en tu corazón. Actívalo. En el nombre de Jesús se ha hecho. Reprende toda duda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por estar pendiente del programa. Sigue apoyando el canal 38. Dios los bendiga. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Dios los bendiga, pastores. Gracias por estar con nosotros en este programa, unidos en el amor de Cristo. Amén.